Se trata del nombrado Ramón Alberto Suárez, residente en el distrito municipal de Senoví, a quien un desconocido le robó la motocicleta cuando se encontraba el pasado jueves en el mercado público de esta ciudad de San Francisco de Macorís. El hecho quedó grabado en la cámara de seguridad de un establecimiento comercial de las proximidades del mercado público de esta ciudad. Yo llego como a las 10 y 25 por ahí, vendo una batata que caigo en un motorcito 50, voy a beberme un jugo para el otro lado donde venden verdura, y cuando parqueo el motor, y ahí llegó de una vez un salteador y se lo llevo como había sido de él. Como a las 10 y media por ahí, ayer. Yo fui y puse la querella ahí en el cuartelito, la vaina, cogí unos datos ahí. Pues ellos quisieron moverse, pero en eso no podía buscar la cámara ayer. Me la buscó y me dijo que hiciera que viniera hoy temprano a las 10 y media. Me hizo el favor y me la buscó. Y aquí se cata y que se lo robó el motor. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.